no me quiero imaginar en las oficinas de Twitch ahora mismo. O sea, deben estar en plan una cosa así como: hoy me levanté bien cachondo, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. A ver, les pongo en contexto para el que no... porque no tiene el contexto. Resulta que salió, como que se actualizaron las normativas de Twitch, una cosa así. Acá está. Dice: anteriormente prohibido, pero ahora permitido con etiqueta. O sea, con etiqueta tienes que subir. O sea, quieres subir este contenido, lo tienes que subir con etiqueta. Contenido que resalta deliberadamente... es que ni siquiera sé si puedo decir esto. Ni siquiera sé si puedo decir esto y después monetizar el video. Independientemente del género, completamente expuesto, que se presenta de manera ficticia en forma de dibujo, animado o esculpidos. Esto es un montón, por eso digo que no sé qué les pasó. Se levantaron de las oficinas y estaban en plan: ¿saben qué? Hoy me levanté muy prendido, vamos a hacer esto. Me da risa porque estamos convirtiendo la plataforma morada en la plataforma naranja, pero de directos. Porque tú te vas a la plataforma naranja a ver este tipo de contenido en video. Ahora te vas a la plataforma morada a verlo en vivo y en directo. Había visto también unas 4 capturas de pantalla, más o menos, 3 directos que mostraban este tipo de contenido, pero así animado, en plan PNGTuber, ese tipo de cosas. Y después había un directo de una china, coreana, no sé de dónde, que en plan se le veía todo el escote y al lado tiene una foto de Farfadox. O sea, y digo, ¿qué tiene que ver Farfadox con todo esto? A ver si encuentro la captura. Es que si encuentro la captura la voy a censurar, obviamente, porque esto en YouTube no lo puedo monetizar. Ahora, va, no encuentro las capturas y por las dudas no las voy a poner, ¿ok? Por las dudas no las voy a poner, o sea... Teros en 2023, repórtense. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a meter a Twitch, le voy a dar acá. Vamos a aplicar matemática para esta situación tan peculiar que está pasando. Vamos a ver cuántos directos me llegan a recomendar. A esos directos los vamos a contar y vamos a contar aparte la cantidad de directos explícitos. Y vamos a calcular la probabilidad de que te puedan salir este tipo de directos, ¿ok? Yo, por ejemplo, no entro a Twitch como hace 6 meses, más o menos. Capaz que medio año, un poco más, un poco menos. Tengo miedo, porque todo lo que salga lo voy a tener que censurar en el video cuando lo suba a YouTube. A ver, ¿qué me recomienda Twitch luego de medio año de inactividad? Twitch. A ver. Hasta ahora todo bien. La cantidad de directos normales y la cantidad de directos raros. Ok, tenemos 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, estos son clips. A ver, vamos a empezar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y esto ya es raro. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 51 directos comunes y un directo de dudosa procedencia. La probabilidad de que te salga un... A ver, si es 50, 51 es el 100%. ¿Cuánto por ciento? Es 1. La probabilidad es del casi del 2%. Es casi del 2% la probabilidad de que te salga un directo raro. Meterme en uno de estos directos para ver qué mierda hacen. Yo pensaba meterme en uno de estos directos medio raros para ver la cantidad de gente que había. O sea, Silly Tour, por ejemplo, tiene 2.300 espectadores. Yo también tengo mucha duda de qué carajo se está pasando ahora mismo. Se ve que es raro encontrar este tipo de contenido sin buscarlo. O sea, que te salga así en recomendación, ¿sabes? Pero esto... ¡Tentación del diablo es esto! ¡Eso es lo que es! ¡Tentación del diablo, mierda! Es que claro, ¿por qué comparé de repente la cantidad de gente que tenía Silly Tour con esta mona china? Porque hay que ver si Twitch... Si te conviene vivir en Twitch subiendo este contenido explícito, o si te conviene subiendo lo que a ti de verdad te gusta. Yo voy a seguir acá en YouTube. O sea, yo voy a seguir en YouTube y a Twitch no lo voy a tocar por un largo tiempo hasta que por lo menos se calme un poco esta cosa, ¿no? Porque por lo menos... A ver, es que visto en Twitter, y no me acuerdo si fue una youtuber tipo Sui o quien publicó un tweet diciendo que estaba el... No, es que a ver, no quiero dar misinformation. Aquí está, un tweet de Hipper diciendo: así se ve la categoría de arte de Twitch actualmente. Categoría arte, es que claro,
O sea, ¿será tan así? ¿Tan así? O sea, porque literal es directo tras directo tras directo tras otro directo. ¿Será verdad esto? ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema de categorías? No tengo ni puta idea. Creative. Arte. Que claro, comparen. Comparen los números. Miren, arte 21.700 espectadores. Desarrollo de software que es 2.100. Manualidades y artesa 1.200. Belleza y arte corporal 294. O sea, y que yo me esperaba un poquito más de esto, ¿eh? Comida y bebida 1.200. Comida y bebida. Ni siquiera sé que existían estas categorías. A ver. Por ahora todo normal. Sigue todo normal, ¿eh? Aquí ya empezó, ¿ok? Aquí ya empieza. Bueno. Como que se calma un poco acá. Se caen las miniaturas. ¿Esto será algún tipo de...? ¿Será del mismo Google? Marca así, diciendo, esto es seguro y esto no. O sea... A ver, vamos a meternos a este que dice, this is a normal wholesome stream. Ok, sí parece ser un directo tranquilo y normal, ¿eh? Sí parece ser. Creo que la mufeo un poco, ¿no? Bueno, son directos normales, o sea... No sé por qué no sale la miniatura. Publicar este tipo de cosas ya te expone automáticamente. Porque yo, por ejemplo, me voy a arte y a mí no me sale mucho de eso, digamos. Ha sido solamente un directo, dos directos, tres, y después nada más. O sea, de los 33 directos, solamente tres fueron... Eso, del 100%, el 9% de todos los directos que te recomienden, digamos, en el apartado de arte, van a ser de esto. Van a ser de esto, contenido explícito. Pero, vuelvo, si se publica esto, o sea, si se sube este tipo de contenido y a mí me sale menos y a ti te sale más, es como, como que te estás exponiendo solo, ¿sabes? Que a vos te salga más porno que a mí, no lo puedo creer. Depende mucho del tipo de contenido que consumas y por lo tanto le des a entender, ¿cómo es esto? Al algoritmo. O sea, depende del tipo de contenido que consumas, el algoritmo te lo va a recomendar o no. Si eres una persona que consume este tipo de contenido, es muy evidente que te va a recomendar ese tipo de contenido. O sea, no, el algoritmo no se va a equivocar en eso. Entonces, si tenés el Twitch como yo, el 9% del 100% son este tipo de video, te puedes quedar tranquilo, que no creo que te vuelvan a recomendar este tipo de cosas. Pero si se te satura, estás saturadísimo, no aguantas más la cantidad de contenido explícito que hay en Twitch, es por algo. Es por algo, déjame decirte. Me parece algo bastante feo. Feo. O sea, porque para eso tienes esto. Para eso tienes eso, joder. Pero no, ya, o sea, Twitch, no. Ni siquiera sé por qué lo hicieron, pero bueno, vaya, o sea, increíble forma de terminar el año, ¿eh?